Pero voy a bajar el volumen del teléfono. ¿En serio? Hay que grabar directamente el computador. Claro, no, y la otra es que alega me da risa porque alegaba que tomaban sus creaciones y las adaptaban y las modificaban. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Pero él hizo lo mismo con los caballeros de la Liga Extraordinaria, o sea, él tomó personajes que ya existían y los metió en una liga, como la Liga de la Justicia, pero victoriana casi. Entonces tampoco, o sea, es como el burro hablando de orejas, ¿cachai? Entonces como claro, como que se contradice. Pero también la prensa amarillista se ocupa también de dejarlo mal, ¿cachai? Pero yo lo he visto, como te digo, en entrevistas, y el tipo es un tipo normal, ¿cachai? Que sabe mucho, ¿cachai? Es súper capaz. Así que nada que hacer. Igual Frank Miller también dice que es muy dicen que es muy pesado, ¿cachai? Yo nunca he hablado con él y tampoco lo he visto mucho, pero puede ser. Lo que sí está, el dibujo de Frank Miller nunca me ha gustado. ¿Cachai? Lo personal, nunca me ha gustado la vida de Frank Miller. Es como escritor, puede ser que sea muy bueno. También tiene algunos porrazos, no sé. Me estoy acordando de Batman y Robin, All Star Batman y Robin, que es un. ¿Cachai? Que es un. Es un bodrio de historia, ¿cachai? El dibujo es súper bueno, Jim Lee, ¿cachai? Pero la historia es horrible. Pero igual, pues, o sea, es un ser humano que lo escribe. Es que soy muy inquieto. No sé, estoy en la X, el gran guarense. Bueno, de hecho les hizo un pin-up, me acuerdo, hizo un pin-up. Para el gran guarense. Sí, hay buenas camisetas. Claro, es que lo que pasa es que el manga hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando estaba en la U, hubo como una explosión del manga, cuando llegó Dragon Ball, ¿cachai? Ranma y medio, que fue como una explosión así como en serio, porque yo me acuerdo antes cuando chico, no sé, veía Robotech, La Princesa de los Mil Años, otras cosas, Capitán Futuro, que era anime, ¿cachai? Pero el show de los robots. Entonces, no, Chinchán es más nuevo, ¿cachai? Sí, porque en Chile llegó hace poco. Entonces, hubo mucho manga y lamentablemente toda la gente empezó a leer manga, ¿cachai? Pero el manga es la casca, ¿cachai? El manga es lo que se ve bonito nomás, ¿cachai? Pero yo conozco muy pocos dibujantes de manga chilenos. Hay, ¿cachai? Hay una chica que es, no sé si la conoces, se llama Carla Díaz, que es seca. Que también trabaja con Dark Horse, es seca la calle, ¿cachai? Es una de mis ídolas también. Entonces, pero ella se dedicó en serio a eso, se dedicó en serio al manga. Pero lamentablemente fue como un boom, ¿cachai? Fue como una moda. Lo que sí sirvió, sirvió para que mucha gente se interesara por el dibujo y entrar a dibujar, ¿cachai? Empezar a dibujar copiando, no sé, manga de Goku y todo eso. De hecho, hay dibujantes de, no sé, me estoy acordando de un dibujante de DC que empezó a dibujar Goku, ¿cachai? Y empezó a evolucionar su trabajo hasta que terminó dibujando superhéroes, ¿cachai? Entonces, sirvió para eso, la moda del manga sirvió para eso, pero lamentablemente es una moda, ¿cachai? Y hay fanáticos de manga que en mala, como el caso que tú me estás mencionando, que en mala se pone la mochila del manga y todo tiene que ser manga, y la idea no es así, o sea, si tú quieres leer un cómic americano, a ti te gusta mucho el manga, pero si quieres leer un cómic americano, nada debiera impedírtelo, ¿cachai? Claro. Me vaya a creer, pero no pensé que fuera para tanto. Yo cuando hice la película fue así como, ya hice la película, la compartí con todo el mundo y era. Sí, ¿qué más? Es que mucha gente cree que lo hice porque quería ganar fama o algo así, ¿no? Para nada. Ah, pero tú ya estás grabando en este rato. Que yo soy Reshushita. Es el problema. Mi nombre es Katy Ross. Soy una productora audiovisual freelancer. Ya, de nuevo. Ya. Tit, corte, claqueta. Ahí.
¿Ya? No, es que si me saco los lentes no voy a ver nada. Para mí Superman, y el único Superman que va a existir es Christopher Reeve. Smallville no me gusta. Smallville, si vamos a hablar de Smallville, me gusta hasta la segunda tercera temporada empezaron a incluir personajes que Superman conoce en su adultez. Empezaron a irse por otro lado y yo entiendo porque trataron de hacerla más comercial. Y por eso, porque después de la segunda temporada se le acabó el tema. Y ahora, ¿qué hacemos? Metemos a Brainiac, metamos a Flash, metamos a Aquaman. Y empezaron a meter otros personajes, no con el nombre directamente como Aquaman o como Flash. Pero estaba claro que era eso. Yo dije, no, Smallville no. Después, por ejemplo, antes de eso estaba Lois and Clark, de la nueva aventura de Superman, y tampoco me gustaba porque para mí ese Superman chino, parece chino, pero igual yo valoro el trabajo que tiene esa serie porque a muchos fans les encanta esa serie, pero a mí no me gusta. Y antes de eso no hay ninguna otra serie. La serie que sí me gustó harto, no es mi favorita, pero sí me gustó harto y la retransmití en mi fanpage, es Superman de Ruby Spears. Porque esa serie, ese Superman, es como ver el Superman de Christopher Reeve. Incluso hasta el opening de esa serie tiene como la fanfarria de John Williams. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi Superman favorito, es Christopher Reeve, Superman de Movie. El de Arrowverse, cuando hicieron el Crisis Infinita, apareció Brandon Routh como. Y Brandon Routh hizo como la continuación de Superman de Movie. Él es como la continuación. Porque es como un Superman de Kingdom Come, que es el Superman viejo. Y me encantó porque cuando vi a Brandon Routh en el traje de Superman y se puso al lado el Superman del el Hueshin, creo que es el apellido, se me olvidó el nombre, ¿sí? Y los demás superhéroes parecían cosplayer al lado de Brandon Routh. Brandon Routh se veía imponente, se veía... Es Superman. Yo creo que después de Christopher Reeve... Después de Christopher Reeve, Brandon Routh para mí es como la continuación de Superman. La cámara iba a ser apretar el... No, bueno, esto después lo... Me imagino que todo esto va a quedar editado fuera porque estamos probando todavía con Keanu Reeves. A mí me gustó. En general me la encontré entretenida. Lo que sí me defraudó un poco era que no estaba ocupando el chaquetón café, que era como clásico. Pero al margen de eso me gustó bastante porque era la cinemática de la película era bastante buena. La historia, bueno, era una historia con personajes de la serie, entonces igual era entretenido, pero sí, en general me entretuvo. Lo que sí no me gustó, o sea, no me ha gustado, pero me hubiese gustado que hubiese sido un poco más parecido como a como era en el cómic, así como con el chaquetón, café y la camisa, la corbata y todo lo demás, pero al margen de eso, que es un detalle nomás, me entretuvo. De hecho, la he visto por ahí un par de veces cuando aparece en cable o Netflix o lo que sea. Y es como de esas películas que puedes dejar y te pones a ver y te entretiene igual, pero no es que te aburra verla o algo así. Como. Tampoco, no ha envejecido mal tampoco, así que por lo menos a mí me pareció interesante. Creo que vi solamente un capítulo, como que la encontraba muy como maqueta, como son como las series del CW, que son como demasiado a veces, no sé, como que las historias no me enganchan mucho, pero quiero en realidad quiero verla completa para ver cómo es, porque bueno, el tipo, el actor es el mismo que hace las voces de Constantine en las películas de la DC, entonces igual es como que ya me familiaricé con su personaje por las películas, ¿sabes? Ese al principio no me había gustado mucho, pero tocó la coincidencia de que cuando salió el último número, yo estaba justo teniendo un workshop, porque bueno,
antes de empezar a trabajar a DC, junto con otros 5 dibujantes más de otras partes del planeta, nos seleccionaron para ir a un workshop de la DC. Estar 2 semanas ahí, como en talleres intensivos con Klaus Jansson, Andy Kubert y Jim Lee. Entonces teníamos ahí como clases con ellos. Y justamente Andy Kubert y Klaus Jansson eran los que habían hecho el arte del Master Race. Entonces, en ese taller, ambos, bueno, Andy Kubert puntualmente, nos explicó cómo él había cómo había enfrentado esa historia, ese guión, y cómo había desarrollado su estilo artístico para esa historia. Entonces, después de que él nos explicó básicamente el porqué de cada cosa, volví a leer el cómic y lo disfruté más, porque entendía por qué el dibujante, en este caso Andy Kubert, había llegado a ese tipo de solución, por qué había hecho ese encuadre, por qué había dejado tanto espacio, por qué había dejado tan poco espacio, porque él básicamente nos dio como, entre comillas, una cátedra de narrativa y nos iba explicando cómo se iba justificando cada una de las decisiones que él tomaba en las páginas. Entonces ahí como que le agarré más cariño, obviamente, y lo disfruté mucho más, obviamente, que el anterior. No soy fan de manga ni de cómics. O sea, los he consumido, obviamente, pero no soy fan. En realidad, leo súper poco manga. Soy más de leer libros. Y por eso fue como para mí muy difícil empezar un manga, porque, además, o sea, un cómic tipo manga, porque no leía manga. Entonces fue como, dije, ok, ¿cómo se hace esto? Y empecé ahí recién como a leer un poquito de manga, pero no me atraen mucho los mangas. Es como raro. Yo sé que mucha gente piensa que yo soy muy de anime, que muy de otaku, que mucho manga, pero fíjate que no. Fíjate que me leeré unos 5 mangas por año, tal vez, si no es menos. Entonces, bueno, eso. Brooklyn, con mayor razón, porque por fin va a sacar un libro que hemos estado esperando hace mucho tiempo, que es el ex, que lleva como 3 años weando con ese libro. Así que, sí, weón, y por fin lo va a sacar, papá, por fin. Y además, una editorial extranjera lo eligió para que saque las copias también en el extranjero al toque. Así que, no, sí, es un grande, el Brooklyn es un grande. Yo de verdad no creo que sea conveniente que yo me vea, porque a rato tengo que ir a cenarme. Pero corto esa parte, o le hago... Yo voy a andar nada. Es que lo que pasa es que está refreno, tiene coronavirus, ¿eh? Ah, se pegó. Ah, caray, ya, dale. Dijo que estaba refreno, se desconectó, sí. También tengo un montón de cosas, pero lamentablemente tengo todo revuelto ahora. Y... Así que voy a tirar la figura de Trump. Ah, sí, no, que por aquí tengo algunas cosillas que de eventos y cosas por el estilo. Tengo por ahí un dibujo que me regaló el director de Mushishi, que es una serie de anime con el cual tuve la oportunidad de compartir. También es director de Detroit Metal City. Es que pasa mucho eso, o sea, uno en regiones, o uno se queda diciendo, pucha la wea, en Santiago, o en su defecto uno se convierte en gestor cultural y aprovecha de organizar eventos o de participar en conjunto a otros gestores culturales y ver la posibilidad de hacer estas mismas cosas. Bueno, donde uno, yo sí. Le contaba a ti el otro día que nosotros acá también tenemos sí. Un evento que es la Liguarica, que igual pues, se saca con mucho todo si bien lugar. Por ejemplo acá la persona principal es Alex Yucra, que un amigo al cual le mando muchos saludos. Él cuesta hacer cosas en regiones, cuesta bastante. Sí. Yo cuando era niño, a nosotros acá en Arica nos sacaban había Operación Daisy todos los meses, y todos los meses nos llevaban al cerro. Y eso era porque acá en teoría, aparte del terremoto de Valdivia, se supone que hubo un terremoto del 1700 y tanto, que se supone fue un terremoto sobre 9.5. Que es un terremoto que en teoría se sintió desde Valparaíso hasta como la parte norte, la parte sur del Ecuador. Terremoto que ocurrió todo eso, que produjo tsunamis, que abrió tierra, es una cuestión. Pero hay una carta de un marinero, del marinero, no me acuerdo, creo que era el Fredonia o era de otro barco, que el tipo describe una cuestión que es espantosa. O sea,
paréntesis, acá los incas enterraban a sus muertos en el morro. Y los incas los enterraban sentados a sus muertos. Entonces fue tan fuerte el terremoto que se desplazó completa una parte del morro de Arica y tú podías ver sentado a los muertos. Y la gente en esa época, que todos creían en la Biblia, pensaban que los muertos se estaban levantando. Entonces pensaban que el día del juicio estaba llegando, porque se abrió el piso, salieron un mareas de ¿cómo se llama esto? De azufre. Hay una historia que cuenta también este marinero, que es que una persona se subió a un caballo, empezó a escapar por la calle, por la que ahora se llama 21 de mayo, se abrió un hoyo, el tipo cayó con caballo y todo adentro, y el hoyo se cerró. Y nunca más se pudo rescatar el cadáver de esa persona. Entonces, cuando te crían con esa historia, desde niño, tú le agarras un miedo espantoso al terremoto que va a venir. Y siempre te cuentan eso, así como siempre ya se viene. Con Udon pasa algo raro, porque Udon trabaja muy codo a codo con Capcom América. Entonces, a la larga, por ejemplo, nosotros nos ha tocado desarrollar gráficas para los juegos oficiales de Street Fighter. Entonces, prácticamente nos ha tocado hacer el apartado de arte de Capcom. ¿Ya? Muchas veces la gente no lo sabe, pero Street Fighter le pertenece a Capcom América. Y eso se debe a que, en algún punto, las empresas japonesas en general suelen hacer algunas negociaciones medio fantasmas. Y aparentemente, para evitar perder la licencia, Capcom Japón le traspasó la IP a Capcom América. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy todas las decisiones importantes, revinculadas a arte, que sea, son de Capcom América. ¿Se entiende? Ellos piden permiso, están de acuerdo con Japón, pero las decisiones se toman en Capcom. Entonces, finalmente, todo se termina generando allá. Y dentro de ese tipo de negociaciones, a mí me estuvieron buscando ya como en el año 2005. Primero hice arte para este juego, para Universal Fantasy System. Y después, cuando la gente de Udon vio mi trabajo, me llamó para hacer arte para los juegos, para los cómics de ellos. Y posterior a eso, digamos que Capcom me agarró para... Pero fue sí, como en cadena, fue como un amigo conoce a otro amigo y así.